¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Ya me habéis acostumbrado al Zoom. Hola, muy bien. Bueno, me alegro. Esperamos unos minutitos y comenzamos, ¿sí? Para que sean bien las 3 de la tarde. Eh, ¿Hay alguien aquí de... Uh, de la secretaría de um, mariano. estás aquí, no? para que me permita compartir la pantalla. Um. no poder compartir la pantalla en el en el Zoom. ¿Me habilitas por fin? ¿Quién está por acá? Nadie de la pedelía. Gracias. Mm -hmm. Gracias, Marian. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Te juro mucho. ¿Con quién tendré que hablar para que me permitan compartir pantalla en el Zoom? Besito. Muchas gracias. Chao, chao. Excelente. Bueno, ahí sí, gracias, Mariano. A ver, Marian, si puedo. Todavía no puedo. Ahí sí, impecable. Gracias, Marian, beso. Bueno, comenzamos. Hasta luego, Silvina. Chao, chao, nos vemos. Bueno, comenzamos en el día de hoy. Vamos a empezar con el, este es el maravilloso mundo de la adopción. Esta es la primera clase, ¿verdad? ¿Qué tienen de adopción, si no me equivoco? ¿Ayer tuvieron? No, ayer, ayer tuvimos adopción también, pero no llegamos a ver todo. Bien, ¿qué, qué vieron ayer de adopción? Cuéntenme. Los lineamientos ¿Quién? generales. ¿Quién les dio clase Los ayer? Generales. Y Les dio mina. mina. Muy bien. Bueno, eh, hoy vamos a ver y comparto la pantalla. Fíjense. Acá estamos. Espérenme un segundito. Hoy vamos a ver la unidad eh, 13, puntos. espérenme, del 5 al 7. Espérenme que todo al mismo. Ahí estamos. Muy bien. Bueno. Y yo me planteaba, ¿no?, cómo comenzar eh, el tema de la adopción, y seguramente ayer Guillermina les ha hecho una introducción, pero partimos de que es un concepto muy importante, el tema del tiempo, ¿no? Cuando hablamos, eh, es un, un, un concepto popular, ¿no? La justicia, el tiempo, lo que tarda la justicia en resolver, en dar una respuesta, eh, eso hace que... que eh, tenga mayor relieve aún el tema del tiempo en los procesos de adopción. ¿Por qué? Porque naturalmente la infancia es una, es acotada, es un tiempo eh, 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 muy efímero y además en el que se imprimen en la primera infancia de los niños y de las niñas un montón de cuestiones que tienen que ver con, miren que voy a achicar acá las caras porque si no, no puedo ver bien el power. Eh, sin número de cuestiones que tienen que ver con eh, las futuras personas, ¿no? Que, que van a ser esos niños y esas niñas. Y además, porque en la realidad, la realidad es que es eh, muy compleja los procesos de adopción de niños que tienen un poco más de edad, no digo 17, eh, digo 10 años. Entonces, esa compleja realidad hace que, en, específicamente en el concepto, en el proceso de adopción, la justicia tenga que actuar eh, rápidamente y, y los tiempos del derecho constituyen una es una categoría subordinada al concepto de temporalidad ¿no? y entendido temporalidad como una consecuencia de acontecimientos que producen un, eh, que, que desarrollados en un proceso aseguran la seguridad jurídica por eso tenemos el tiempo los tiempos, los tiempos legales, los tiempos del código, tenemos los tiempos que imponen las mismas partes dentro del proceso como característica del, eh, de, de la, del principio dispositivo del proceso, y en tercer lugar tenemos el tiempo como un concepto social o un concepto eh, de, que, que tiene el público en relación a la jurisdicción. Por lo tanto, el tiempo de la justicia es fundamental, es importante, es una exigencia dentro de un proceso que tiene que tener relevancia y que aseguran un proceso constitucional y un proceso justo. El concepto de tiempo es un concepto que ha ido variando a lo largo de los, de los, de los siglos, de los tiempos. Um, y, y tiene que ver con, con distintas cuestiones, tiene que ver con cuestiones filosóficas, con cuestiones culturales, con cuestiones este, sociales. Eh, y cuando hablamos del tiempo específicamente dentro de la ciencia jurídica, también es un elemento absolutamente determinante. Fíjense, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en muchos fallos ha hecho alusión al factor tiempo. Eh, no olvidemos Fornerón, ¿no? Fornerón con este, este reclamo internacional que hizo un padre en relación a su hija, que produjo posteriormente, que primero que la Argentina fue este, sancionada en virtud de, de la falta de cumplimiento de, de, de la, la posibilidad de este padre de cumplir su, su rol, implicó que esa, eh, esa eh, sanción directa eh, a, la, a la Argentina eh, produjera parte de los cambios que trajo aparejado el Código Civil y Comercial. Por lo tanto, el tiempo es marcado en los antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en lo atinente a la afectación de los derechos, de los derechos humanos. Eh, el tiempo también, eh, eh, como, como yo les decía recién cuando empezaba la clase, es, está íntimamente relacionado con la niñez, ¿no? porque la niñez es una determinada cantidad de años. Infancia es, es, indica una edad de la, de la vida eh, en la cual la misma palabra lo dice, ¿no? El, eh, creo, infancia viene del italiano que quiere decir hablar mal o no saber hablar. Entonces, es un tiempo el tiempo de la infancia, que se aseguran los derechos de los niños y de las niñas en esa instancia o ya se pierden. No es que voy a tener la posibilidad de eh, tenerlos posteriormente. El derecho a tener una familia, que es lo que estamos hablando en este momento, de eso hablamos cuando hablamos de adopción, la posibilidad, la, el asegurar a un niño, a una niña y a un adolescente vivir en familia conforme el artículo 20 de la Convención de los Derechos del Niño, eh, Implica asegurarle eh, un principio fundamental que está dentro del corpus iuris de la niñez, como hablábamos en, en la primera clase, ¿no? ese conjunto de normativas que tienen que ver con las cuestiones de, de, la, de la infancia. Por eso, acá yo les copié en esta primera filmina un texto de Silvia Fernández en, en un texto del, que se llama El desafío al tiempo de la adopción, que después, si quieren, se lo subo al campus. Esta ausencia posibilitó la diagramación de intervenciones diversas bajo la vigencia del patronato de Estado, ley 10.903 y 10.067 en la provincia de Buenos Aires. Fíjense que acá empezamos a interrelacionar el sistema de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes que vimos hace algunas clases con un derecho constitucional como es el derecho a vivir en familia. Entonces, la ausencia de tiempos... Eh, decía Silvia, posibilitó la degramación de intervenciones discrecionales de los jueces de menores que permitió la separación familiar definitiva de niños, niñas y adolescentes sin cumplimiento de las normas del debido proceso en relación a las familias de origen. La jurisprudencia procuró modificar estos modos de intervención a través de la creación pretoriana de la Declaración en Estado de Adoptabilidad, resolución que importa una seria limitación a la responsabilidad parental dirigida a dos objetivos. Fijar un hito que determine la dirección de la intervención y hacerlo en tiempo oportuno, sin perjuicio del cumplimiento de la garantía constitucional de defensa de los progenitores en este proceso. Es decir, el factor tiempo es importante para los niños en primer lugar y también para las familias, tanto las familias biológicas como las familias adoptivas. ¿Por qué? Porque se ven cercenados también o limitados sus derechos. El derecho de la familia adoptiva a este, formar una familia, el derecho de la familia biológica a la restitución de sus hijos si estuvieran dadas las condiciones. Y por esto es que eh, eh, técnicamente no, no, no es apropiado centrar el, el, al, una mirada eh, recortada del proceso de la adopción, sino que hay que ir analizando... Todas las capas de las intervenciones, esto que hablábamos cuando hablábamos del sistema de protección y promoción de los derechos de los niños, esta intervención, esta primera mirada que el servicio local, el servicio del barrio hace a los niños que conoce, a los niños de, de su zona, para garantizar sus derechos. Y por eso digo que no es solo la adopción, sino es todo el trabajo previo que se hizo, que, que hicieron los efectores o que no hicieron los efectores. que Omitieron. Por eso hablamos de un proceso de adopción. Y el proceso de adopción está precedido por varias instancias eh, previas que frente al fracaso de esas estrategias de restitución de derechos, hay que buscar la inserción de este niño o de esta niña o de este adolescente en una familia alternativa. Miras a un proceso de adopción. Y como esta preocupación era tal, fíjense que antes de la sanción del Código Civil, por supuesto que la, el Instituto de la Adopción ya se encontraba regulado en el Código de Vélez, el Código original de Vélez fue modificado en varias oportunidades y la última sanción fue la 24779, ¿no? que incorpora el proceso de adopción el, tal cual lo conocemos en, en, en la última instancia del Código, pero eso no fue suficiente. Y, eh, y, y se produjo antes de la sanción del Código Civil y Comercial varias eh, leyes que eran de carácter provincial. Una de ellas fue la 14528 que se encuentra vigente hasta el día de hoy. Entonces tenemos el proceso de adopción, tenemos el regulado en el Código Civil y Comercial y en la ley provincial una ley de procedimiento de adopción que es la 14528 sancionada el 13 de agosto del 2013 con anterioridad al Código Civil y Comercial que mantiene su vigencia hasta el día de hoy. Esta ley, la 14.528 de la provincia de Buenos Aires, lo que diseñó eh, es el proceso, el procedimiento de adopción de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Este diseño de, 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 de procedimientos eh, de, em, destaca o evidentemente advierte una gran preocupación legislativa. Eh, tanto a nivel eh, nacional como a nivel provincial. A nivel nacional estaba la ley 24779, a nivel eh, provincial la 14528. ¿Cuáles son los principios? No? Eh, si bien, fíjense acá que yo se los puse, si bien es una ley procedimental, comienza estableciendo cuestiones que tienen que ver con los principios, los derechos y las garantías básicas en lo atinente a, eh, a esta materia específica en relación a los niños, niñas y adolescentes. Fíjense, el artículo segundo, aquí se los he transcrito, fíjense, dice, la adopción se rige por los siguientes principios. El interés superior del niño, del cual ya hemos hablado en varias oportunidades y en varios institutos anteriores. Sabemos que es el criterio rector de toda la normativa de la infancia, que tiene base en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 3 de la Ley 26.061, que es la Ley del Sistema de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel nacional. Y es estructural a la hora de garantizar el derecho constitucional de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. ¿Sí? Esta, eh, este principio. Eh, remite al, al mayor reconocimiento o al reconocimiento más pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, alejado de todas variaciones subjetivas del operador, del, del miembro del servicio local, del juez, sino que es un parámetro objetivo, que es lo mejor para ese niño en ese momento y en ese contexto. Eh, el segundo principio fundamental es el respeto a la identidad, el ¿no? respeto por el derecho a la identidad. Y esto, por supuesto, que es basal en la materia eh, adopción. Y vamos a hablar de identidad, pero eh, en una doble vertiente: ¿no? eh, respecto del origen que, que porta todo niño, todo sujeto de derecho, todo sujeto de una historia de adopción. Y. Por supuesto, la identidad construida a partir de un vínculo biológico, ¿no? Entonces. Son dos identidades que deben complementarse, no debe borrarse la identidad biológica de donde vengo y mi identidad que empiezo a construir a partir de mi proceso adoptivo. Por eso hablamos de identidad y lo hemos dicho también en clases anteriores citando a Fernández Cesarego, la identidad es un proceso que se construye constantemente. Cuando hablamos de filiación, recuerden que citamos esta, esta, esta idea, ¿no? La identidad es un proceso constante y que no termina nunca, ¿no? Termina con la muerte. Es la identidad soy yo misma, soy mi existencia que va creciendo, que va mutando con el correr de los años, ¿sí? Y este derecho a la identidad está tutelado, por supuesto, en una normativa constitucional, como es el artículo 7, el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño, y por supuesto tiene su eco en este, el Código Civil y Comercial y, por supuesto, en la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Y en esta ley, por supuesto, de adopción procedimental. Y recuerden también, como lo dijimos en la afiliación, que la identidad tiene dos aspectos, ¿no? uno estático que tiene que ver con la inscripción, con la registración, y uno dinámico que tiene que ver con esto, con mi cotidianeidad, con mi hacer, con mi crecimiento personal, ¿no? que va cambiando o va mutando de acuerdo a mi edad, a ¿no? mi crecimiento, a mi desarrollo, a mis experiencias. Muta. El tercer principio es el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada. Este es un principio, este, por supuesto, que también tiene que ver con los estándares eh, regionales, que tiene que ver con los estándares supranacionales, y de esto deriva el carácter subsidiario del proceso de la adopción frente a la imposibilidad de los niños, niñas y adolescentes de permanecer con su familia y a desarrollar su vida con su familia de origen. ¿sí? Eh, esto lo marcan la, la, también la, las leyes de promoción y protección de los derechos de niños y adolescentes, porque ¿qué dijimos cuando vimos esta, esta ley? Dijimos que lo que, primero que va a hacer el servicio local, lo primero que van a hacer los efectores va a ser trabajar para restablecer los derechos de ese niño, niña adolescente a vivir en familia, en su ámbito propio y natural no entendido como solamente como papá y mamá, no como este modelo de crianza, este tradicional, sino que tiene que ver con un grupo familiar nuclear, también ampliado, eh, medio comunitario, los vecinos, este, personas vinculadas a, a, a los niños, no necesariamente por el parentesco con la, o por la consanguinidad, sino que pueden tener que ver con referentes afectivos. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes en, en los medios de comunicación estos procesos adoptivos en los cuales el, el adoptante o antes de eso el guardador era el maestro? ¿No? O una vecina o una madrina. Personas que son referentes afectivos para ese niño, para esa niña o para ese adolescente. Entonces, hablamos de eso, ¿no? El agotamiento de las posibilidades de permanencia en, en la familia de origen no solamente como papá, mamá, abuela, abuela, tía, primo, sino como esto, ¿no? Este grupo familiar ampliado, el vecino, red comunitaria, maestra, personas afectivamente importantes para este niño, para esta niña o para este adolescente. El cuarto punto, que es basal, ¿no? La preservación de los vínculos fraternos. Priorizándose la adopción de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, excepto razones debidamente fundadas. ¿no? Y aquí, aquí se los puse con, se los marqué puntualmente, porque es sumamente importante. Y, y acá tenemos que hablar de la preservación de los vínculos en una doble vertiente. Procurando, en primer lugar, la adopción de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva y en el caso de no ser posible, eh, porque hoy en día tengo que decir que cuatro hermanos, como les puse aquí en la foto, es casi imposible por distintas razones principalmente la económica. Es difícil que un grupo, que una persona que se inscribe en el registro de adoptantes o una pareja que se inscribe en el registro de adoptantes pueda adoptar cuatro hijos en una sola adopción. Si no puedo lograr eso, tengo que buscar que sean grupos familiares que permitan el mantenimiento de los vínculos biológicos, de los vínculos fraternos entre estos grupos de hermanos, ¿no? Eh, porque eh, esto es trascendente para los eh, niños, niñas y adolescentes. La posibilidad de mantener contacto, la posibilidad de mantener comunicación entre ellos, por eso tiene que eh, em, asegurarse, ¿no? La elección de adoptantes que sean flexibles en este punto. Volvamos para atrás. En la letra E, el punto quinto, cuál es el principio número 5, el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio su consentimiento a partir de los 10 años. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez deberá oír al niño, niño o adolescente cada vez que éste lo necesite. Es un principio trascendente que hemos venido conversando y hemos venido charlando y hemos venido desarrollando en cada instituto del derecho de las familias que hemos conversado. Eh, y, y, y no miento si digo que en cada clase se ha hablado de este punto, esta especial participación, esta condición del niño, niña, adolescente de participar y que su opinión sea tenida en cuenta. Y fíjense que... Aquí agrega algo el, la ley procedimental. A partir de los 10 años, el niño debe dar su consentimiento para ser dado en adopción. Si el niño no quiere ser adoptado, primero se trabaja mucho, ¿no? Este, porque nos pasa a menudo, porque siempre existe la ilusión de volver con la familia biológica y la mayoría de las veces eso no es posible. Pero una vez que es trabajado, si persiste el deseo del niño de no ser adoptado, esto tiene que ser eh, eh, respetado. El sexto principio es el derecho a no ser discriminado. Y también eh, constituye un principio eh, constitucional. Eh, como el derecho a la no distinción negativa de niños, niños y adolescentes en virtud de sus condiciones, ni de sus padres, ni por las condiciones de sus representantes. Eh, y por supuesto se actualiza en, 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 en la materia adopción respecto a la no discriminación en relación al origen ni a, la, ni a su filiación. Y el último principio es el derecho a conocer eh, su historia filiatoria de origen. Más eh, concretamente entendido como el derecho a conocer los orígenes en, en, en general. Y podría aquí hablarse de un, de un dato puramente genético, como es el, el derecho a conocer la propia herencia o conocer el propio patrimonio genético, pero esto sería bastante eh, eh, acotado, ¿no? Sino que también tiene que ver con mi historia, ¿no? En un concepto un poco más amplio, no solamente lo biológico, sino que tiene que ver con otros aspectos, que tiene que ver con un aspecto multifacético, a guardar, eh, que tiene que ver con, con la relación con la historia este, eh, y tiene que ver con evitar la sustitución de la, de la identidad, un tema candente en nuestra historia. Eh, Argentina, y ese acceso a tener conocimiento se extiende a todas estas cuestiones que tienen que ver también con el aspecto adoptivo. Por eso existe la posibilidad de iniciar una medida autosatisfactiva solamente para conocer ¿no? nuestros orígenes, más allá de que eh, toda persona que ha sido adoptada tiene derecho a acceder a sus registros, a sus expedientes que tramitan eh, eh, en el fuero de, que tramitaban antes en el fuero de menores o actualmente en el fuero de familia. Me, me pasó hace unas algunas semanas que en la mesa de entrada se presentó una señora con un papelito muy muy este, rotoso en el cual tenía los pocos datos que tenía de su este, expediente de adopción. Sabía y cayó en el juzgado de familia 3, donde yo trabajo, pero en realidad, porque decía juzgado 3, pero en realidad por su edad eh, no, no, no existían los juzgados de familia en Mar del Plata, y lo que decía juzgado 3 era juzgado de menores 3 que antes este, estaban ahí en. Gascón y Entre Ríos, frente a la jefatura departamental, y todavía esos expedientes este, deben ser preservados para que cualquier persona que haya transitado un proceso de adopción pueda conocer sus orígenes. Bueno, eso con respecto a los principios. No he dicho nada nuevo que ustedes no conozcan. Son principios que hemos leído y que hemos escuchado ya en varias oportunidades, pero aplicados al principio de la adopción. Hay varias, veo cuatro en el chat. Si alguien me quiere decir algo para no descompartir pantalla, hacia el micrófono y me pregunta, ¿sí? O me dice lo que quiere. Tema candente en el proceso de adopción es el concepto competencia. Fíjense que la ley 14.528, que es la que estamos estudiando en este momento, establece un artículo específico. A los fines de la aplicación de la presente ley será competente el juez de familia del domicilio de donde el niño, niña o adolescente resida, y aquí se los puse en otro color, resida habitualmente. Para el caso que se desconozca dicho domicilio, será competente el del lugar en que se encuentre el niño, niña o adolescente, o el del juez de familia donde se hubiesen tomado las primeras medidas de protección. Entonces, ¿qué es lo que hace este artículo? Establece la competencia en favor del juez de familia de la residencia habitual del niño, niña o adolescente en aquel en que este niño, niña o adolescente se encuentre. Entonces, se adopta de esta manera un criterio sociológico, un criterio realista independientemente del domicilio de los progenitores. ¿Por qué? Porque esto puede ser que no se corresponda con el lugar de residencia habitual del niño. ¿sí? Fíjense que aquí se los puse, se los desar les desarmé el artículo. ¿Quién es competente? El juez de familia del domicilio donde el niño, niña o adolescente resida habitualmente. Por eso el texto habla de residencia y no de domicilio por eso como recién les dije es un concepto más sociológico que jurídico y aquí les aclaro que es el centro de vida el centro de vida del niño es lo que caracteriza a la residencia habitual el término centro de vida es una noción fundamental en la materia adopción debiéndose interpretar que la misma constituye el lugar en donde el niño se encuentra integrado sí Vamos a recordar que la ley de, de la 26.061, la ley de Sistema de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel nacional reglamentó el alcance de la expresión interés superior del niño, disponiendo que este se integra y uno, un, que uno de los elementos por los cuales se integra es el concepto centro de vida y qué se entiende por centro de vida se entiende por centro de vida el lugar donde los niños, niñas y adolescentes han transcurrido o hubiesen transcurrido en condiciones legítimas, y esto es lo más importante, no es que se lo llevaron y, y porque pasaron los años este, en, 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 eh, en Cuba, es de Cuba, porque, pero, pero se lo robaron de la Argentina, o sea, en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Y este principio rige en materia de adopción. En materia de responsabilidad parental, en materia de filiación, en materia de restitución, en, en todas las materias atinentes a niños, niñas y adolescentes. Eh, otro punto importante de la ley 14528 es este, ¿no? Fíjense, eh, redactó un artículo específicamente marcando el tiempo, la, la importancia de la celeridad procesal. Y esto me vuelve a Cuatro Firminas atrás cuando hablé del tiempo, ¿no? Yo tengo, la infancia es de 0 a 18 años, tengo un tiempo para asegurar este derecho puntual, que es el derecho a vivir en familia. Después de los 18 ya no voy a hablar de adopción. ¿sí? Entonces, los plazos, lo, lo, el proceso tiene que ser corto, rápido, ¿no? Eh, y habilita al juez a la aplicación de los plazos del proceso más corto, del proceso sumarísimo, fíjense. Eh, cuando eso sea lo más eficaz, cuando eso sea lo mejor, eh, y puede ser dispuesto de oficio o a pedido de parte. Fíjense cómo está redactado el artículo. Sin perjuicio de los plazos procesales especialmente establecidos en la presente ley, el juez de familia de oficio o a pedido de parte, dispondrá, de acuerdo a las circunstancias del caso, la aplicación de los plazos del procedimiento sumarísimo y la habilitación de días y horas inhábiles conforme el 496. Y esto se complementa con el artículo que le sigue, que es otra aplicación del principio de celeridad procesal, que es la posibilidad de Utilizar las notificaciones electrónicas. Au autoriza el empleo de medios de notificación electrónica. Fíjense el artículo quinto. A fin de agilizar los trámites previstos en esta ley y contribuir con la celeridad y economía procesal que la materia verita, el juez podrá disponer que las notificaciones se canalicen de conformidad con los artículos 40, 143 y 143 bis. 40 es domicilio electrónico constituido. Es el 40 del CPC es. Todas eh, las eh, personas que inician un proceso o que contesten, o sea, que se presenten en un proceso, tienen que constituir un domicilio electrónico. Eso dice el, el 40. El, un domicilio físico, un domicilio este, procesal constituido y un domicilio electrónico. Eh, 143 y 143 bis, que tiene que ver con los, la, el resto de las formas de notificación, ¿no? Amplía un montón la forma de notificación, puede ser carta documento, puede ser este, telegrama colacionado, bueno, hay una serie de incisos que habilita su, eh, su, su posibilidad. Y aquí deja conforme el acuerdo 3540 del 2011, que tiene que ver con las notificaciones electrónicas. Bueno, no puedo eh, no marcar el artículo 6 que es el patrocinio letrado. Los niños, niñas y adolescentes que tengan madurez y edad suficiente para participar en el proceso serán asistidos por un profesional letrado preferentemente especializado en niñez y adolescencia. La asistencia letrada será garantizada a través de la Defensoría Oficial en caso de que no exista una ley especial que regule una representación específica. Y esto tiene que ver con la figura del abogado, del niño, de la niña o del adolescente. Existe una ley específica en la provincia de Buenos Aires con un registro de abogados de niños, niñas y adolescentes que tienen que tener una capacitación especial en la materia. Se hace una, un curso especial para ser abogado de niños, niñas y adolescentes y eso habilita a la inscripción en el registro. Eso no quiere decir que el niño o niña adolescente pueda elegir el letrado que quiera. Ojo, esto no quiere decir eso. Pero si en un proceso se designa, se ordena, el juez ordena, la designación de un, de un abogado a un niño o niño adolescente va a tener que oficiar al Colegio de Abogados Departamental, donde, a cargo de quién está el registro de abogados de niños, niñas y adolescentes, y este sorteará y designará quién es el abogado. ¿Y quién le paga a ese abogado del niño o adolescente si este no tuviese este medios económicos, si el niño, niño y adolescente no tuviese los medios económicos? Muy bien. Ahí eh, lo satis específicamente lo establece la ley, la forma de satisfacción. Y en su caso, será el Estado quien deba disponer de una partida específica para abonar los honorarios de, eh, de ese letrado. ¿Sí? Bien, bueno, aquí aclaré un poquito más esto que, que, que estábamos desarrollando. Bueno, y aquí viene el punto, ¿no? la uh, intersección que existe entre el sistema de protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes y el sistema de la adopción. Cuando nosotros hablamos de sistema de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿qué dijimos? Dijimos que... El primer efector es el servicio local, el del barrio, que evalúa la vulneración de los derechos de los de niños, niñas y adolescentes de ese lugar. ¿Y qué dispone si advierte que un niño se encuentra en situación de calle y que no tiene adultos responsables? Primero, evalúa dentro del grupo familiar ampliado, nuclear, después ampliado, si no existe ese referente afectivo, no existe posibilidad de convivencia familiar, ¿qué tiene que disponer? Tiene que disponer una medida, que dijimos, una medida de protección. Y si esa medida no estaba dentro de las ordinarias, las que llamábamos ordinarias, que se acuerdan que eran la incorporación en un programa, este, la, la asistencia psicológica, eh, se acuerdan que había medidas ordinarias y había una medida extraordinaria, ¿se acuerdan? Que, ¿cómo la llamábamos comúnmente? La llamábamos abrigo. La medida excepcional de protección es la medida de abrigo. ¿Y qué pasaba con la medida de abrigo? Era la separación provisoria y temporaria del niño de su grupo familiar de origen. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿para qué se separaba? Para qué se tomaba la media abrigo y por cuánto tiempo se tomaba? ¿Se acuerdan que había un plazo, había un plazo máximo que era el de 180 días, que en realidad se iba como prorrogando de a plazos, de a 45 días, íbamos prorrogando, pero el plazo máximo de la separación del niño de su niña adolescente de su grupo familiar era 180 días. ¿Se acuerdan? Media de abrigo. Bueno. Entonces, ¿qué pasa si ¿Sí? llego a los 180 días? Y el derecho vulnerado de ese niño, niña, adolescente es su derecho a vivir en familia. Y no puede, se trabajó con la familia biológica y no, no, no se encuentran dadas las condiciones para que regrese al grupo familiar. No hay otro grupo, no hay dentro del grupo nuclear eh, eh, ampliado algún referente afectivo. Entonces, ahí es donde se eh, relaciona con el proceso de adopción. Va a ser necesario iniciar un proceso específico que se llama declaración de adoptabilidad para determinar ¿sí? eh, la posibilidad o imposibilidad dentro del ámbito judicial, hasta aquí en administrativo. ¿Se dan cuenta de lo que, lo que les estoy diciendo? Hasta aquí era un proceso netamente administrativo. Hasta los 180 días trabajó el servicio local. Termina y eleva un informe de conclusión, el PER final, ¿sí? el, 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 el programa de restitución de derechos final, que concluye que no es posible el regreso a la eh, familia biológica, que no hay otro referente familiar. Por lo tanto, le eleva al asesor de incapaces, que en este momento es el único representante que tiene el niño o niña adolescente, ¿para qué? Para que inicie. La, eh, el proceso de declaración de adoptabilidad. Eh, este es el punto de conexión entre los dos sistemas. ¿Se acuerdan que cuando yo di sistema de protección, yo dije que el sistema tenía características mixtas, tenía una naturaleza mixta. ¿Por qué tenía naturaleza mixta? Porque era un ensamble de organismos públicos, privados, administrativos, judiciales. Y este es el punto en el que se pisa el proceso. Y me golpeó la mano como si ustedes me estuvieran entendiendo lo que les estoy diciendo con mi golpe. Eh, eh, es el punto en el que se entrelaza el sistema administrativo y el sistema judicial. Y a partir de aquí, a partir de aquí, es eh, cuando el, la justicia, el juez, tiene que resolver la situación en la cual se encuentra este niño. Frente a la declaración en situación de adoptabilidad, se hace necesario... Eh, iniciar un proceso específico, primero para garantizar el derecho de defensa en juicio de los progenitores biológicos. Ojo con esto también, ¿no? Eh, un juez le va a dar traslado a la demanda y va a decir: Bueno, a ver, está, esto es lo que pasa. ¿Usted qué dice? Y en base a eso resuelve. Es un proceso muy corto, con plazos muy breves que debe, deben ser respetados. ¿Y por qué les digo, de, primero porque es el artículo 18 de la Constitución Nacional, pero además para asegurar un proceso de adopción eh, lo, más, eh, lo más claro posible y además que evitar que de esta manera se planteen futuras nulidades? Porque si después se plantean nulidades a los procesos de adopción, las situaciones de los niños, niñas y adolescentes quedan stand-by. ¿No? Y hasta que se resuelva, ahí pasan los años. ¿Qué es esto de la declaración de adoptabilidad? Dice el artículo 7 de la ley 14528, eh, declaración de situación de adoptabilidad, privación de responsabilidad parental, equivalencia. La declaración judicial de situación de adoptabilidad, que constituye el presupuesto de procedencia de la guarda con fines de adopción, será decretada en los siguientes casos cuando un niño, niña o adolescente, no tenga filiación establecida o sus padres hayan fallecido y se haya agotado la búsqueda de familiares de origen por parte de los servicios de promoción y protección de derechos que corresponda, en un plazo máximo de 30 días, prorrogable por un plazo igual, solo por razón fundada. Dos, cuando los padres hayan tomado la libre e informada, eh, perdón, la decisión libre e informada de que el niño o niña sea adoptado esta manifestación es válida solo si se produce después de los 45 días de producción del nacimiento. Tercero, en caso de que se encuentre vencido el plazo máximo de 180 días sin que hayan dado resultado las medidas excepcionales tendientes a que el niño o niña adolescente permanezca en su familia de origen o ampliada. La declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada cuando algún familiar o referente afectivo del niño o niña ofrezca asumir su guarda o tutela y tal pedido sea considerado adecuado a su superior interés o a su interior superior. El proceso de declaración judicial de declaración de adoptabilidad tendrá una duración máxima de seis meses. La privación de responsabilidad parental, equivalencia en la sentencia de privación de la responsabilidad parental de ambos progenitores, el juez decretará la declaración judicial en situación de adoptabilidad, salvo que exista algún familiar o referente afectivo del niño, niño, adolescente que ofrezca asumir su guarda o tutela y tal pedido sea considerado adecuado a su interés superior, caso contrario procederá inmediatamente de acuerdo con lo expuesto en el título segundo de esta ley. Entonces, fíjense que hay tres exclusivos supuestos en los cuales se puede iniciar eh, el proceso de declaración de adoptabilidad. El primero, cuando un niño, niño adolescente, no tenga filiación conocida. El niño, el bebé que aparece en, el, este, en la puerta de una casa, en una cajita. Para que lo tengan claro. ¿no? El niño, niño adolescente que no tenga afiliación establecida, el que es dejado en el hospital y que desaparece la mamá. Ese es el caso y que se hayan agotado en relación a ese niño la búsqueda de sus familiares de origen, sí, por parte de los servicios de promoción y protección. Se establece un plazo, ¿no? el niño que es dejado en el, en el hospital, bueno, vamos a darle 30 días prorrogables por eh, 30 días más por razón fundada, o sea, 60 días. Fíjense que en este caso no estaríamos esperando los 180 días, estaríamos hablando de que en este caso el servicio local tiene... Eh, solo 30 prorrogables por 30 más, por razones fundadas. ¿Mm? Niño sin filiación. El segundo supuesto sería cuando los padres dicen, yo decido dar en adopción a mi hijo. Esa manifestación de voluntad, fíjense, que tiene que ser hecha en un determinado plazo, con no, no, no es que sea los 45 días, es decir, después de los 45 días del nacimiento. ¿Por qué es esto? ¿Qué les parece? por el estado post, o, o, em, puerperal o postpuerperal, digamos, para que no sea tomada la decisión em, en un momento en el cual uno esté eh, em, confundido. Eh, sabemos que hormonalmente después de, del parto se producen un montón de, de alteraciones y por lo tanto podría estar viciado esa manifestación de voluntad. entonces si vale la, la decisión libre e informada de, de que el niño sea dado en adopción solo después de los 45 días de haber nacido. Y el tercer supuesto en el cual se puede iniciar el proceso de adoptabilidad es si ha, se ha vencido el plazo máximo de 180 días que venimos hablando desde, desde hace tiempo en relación al agotamiento del proceso de, eh, que se realiza ante los organismos locales. Si se trabajó 180 días, 6 meses con la familia y eso no, es, eh, no, no ha tenido su efecto, bueno, estamos en condiciones de decir que nos encontramos eh, frente a la situación de adoptabilidad de ese niño, niña o adolescente. Y fíjense lo que establece el último párrafo. La declaración de eh, privación de la responsabilidad parental equivale, es lo mismo, es, tiene el mismo efecto que la declaración eh, de adoptabilidad. O sea, si se dicta la declaración de adoptabilidad, no es necesario iniciar el proceso de privación de la responsabilidad parental, trae aparejado necesariamente y al revés. Si dentro de un proceso de privación de la responsabilidad parental de ambos progenitores se dicta ello, trae aparejado la sentencia, también traerá aparejada el dictado en situación de eh, adoptabilidad. ¿Sí? Eh, fíjense que les puse: el trabajo de los servicios locales en los 180 días se toma de la toma de la medida de abrigo. Si fracasa, se debe iniciar la acción de funda para asegurar el derecho de vivir en familia. Esto que les estoy diciendo el punto de entrecruzamiento de los dos sistemas. Por supuesto, se prioriza el trabajo con la familia biológica siempre y con los referentes afectivos del niño o de la niña siempre. El funcionamiento práctico de las medidas excepcionales dentro de los 180 días establecidos constituye un factor esencial en el trámite de la ley porque la situación del niño dependerá si se mantiene en la familia de origen o se avanza hacia la declaración de adoptabilidad. La eficacia del Estado provincial resulta imprescindible para garantizar el derecho del todo niño, niña, a ser mantenido como principio general en la familia de origen y que la separación sea de carácter absolutamente excepcional. Y esto es una responsabilidad del Estado, como yo le venimos hablando, ¿no? Es una responsabilidad del operador del servicio local, que es parte del Estado, que tiene que eh, realizar la búsqueda eh, concienzuda, personal, eh, responsable del grupo familiar del niño, si existen referentes, en el menor plazo posible. Y si eso no es así, informarlo y no esperar los 180 días que quedó, digamos, la carpeta en un cajón, este, pasaron a los 180, ah, está por cumplirse el 180, mañana saco el cajón, listo. Es, esos 180 días son para trabajar. Por eso hablamos de una responsabilidad del Estado, hablamos de una responsabilidad de los efectores, hablamos de una responsabilidad del Poder Judicial que también es parte del Estado, ¿no? De que a partir de que la posta se le, tra se le transfiere al Poder Judicial. También las decisiones sean rápidos, rápidas, también las notificaciones a, a la familia biológica sean eh, rápidas, sea, se prime, prime el, el principio de celeridad y economía procesal, siempre resguardando, por supuesto, el derecho de la debida defensa en juicio, pero que eso no implique eh, dilates absolutamente innecesarios. Por eso aquí yo le... Una pregunta. Diga. Disculpe que le interrumpa. Obvio, el, obvio. Referente, el referente afectivo, más allá de la familia biológica o la familia ampliada, digamos, ¿no? Puede llegar sí. a ser algún amigo de la familia o alguien al que él, por ejemplo, no sea un tío en sentido biológico, sí. sino que tenga ese. Ah, ¿ok? Sí. Pero sabes, acá es un tema delicado que, mira, me vas a ayudar, me vas a, me viene bien para hablar un poquito de esto que tiene que ver con la guarda de hecho, ¿no? Esto es delicado, ¿no? Es delicado el tema de el, los, los grupos familiares, ¿no? Porque hay veces que no, no se nos presenta en la justicia una, eh, una mamá o un papá y dice, no, nosotros, la verdad es que este, nuestro hijo está conviviendo con Juana, que es una amiga de la familia, de toda la vida, y nosotros la verdad es que no nos podemos hacer cargo en este momento, y por eso nosotros decidimos que sea Juana. Eh, quien este, lo cuida a nuestro hijo, por ejemplo. O vienen a la justicia y dicen, no, eh, nosotros nunca nos pudimos hacer cargo, este, y siempre vivió con Juana, que es nuestra vecina. Eh, y eso en realidad hay que analizarlo muy puntualmente y ver si no es una entrega directa. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Eh, Tengo un hijo. Y se y no lo... Doy. Una cosa así. Exactamente, exactamente. Porque ahí sí estaríamos eh, en, un, en la presencia de un, de un delito. Pero es una delgada línea. ¿sí? ¿Por, qué? ¿Por qué te digo esto? Primero porque hay que desentrañar cuál es la verdadera, eh, eh, la verdadera razón detrás de todo esto. Si sí, eh, hubo un intercambio económico, la compra de un bebé... Porque puede pasar, absolutamente. Y la compra, hablo no hablo de 10 mil dólares. A veces hablo de las chapas y, este, y 2 mil pesos por ese embarazo. Pero, pero lo simulan con, no, yo era un amigo de la familia. Y cuando uno empieza a escarbar, dice, ¿Pero qué, qué es lo de la, ¿por qué amigo de la familia? ¿Desde cuándo? No, ¿y cómo se llama el tío? No sé. ¿Y cómo se llama Fula? O sea, cuando uno un poquito, te das cuenta que en realidad era toda una simulación de una entrega directa. ¿Sí? Por eso hablamos de la guarda de hecho. Se, habla, se habla, discute mucho doctrinariamente, ¿no? porque en realidad acá hay una discusión en cuanto a tienen la posibilidad los padres biológicos de decidir quiénes son los padres, quiénes podrían llegar a ser los padres adoptivos de mi hijo. Es una discusión filosófica, dogmática y académica. ¿Puedo yo elegir? Yo no lo puedo cuidar a mi hijo. Pongan, pónganse el caso. Yo no puedo cuidar a mi hijo, no tengo los recursos económicos. No, este, no quiero porque no, nunca me creí madre, quedé embarazada porque quedé, pero no me veo siendo madre, no puedo. Pero yo sé que Juana y Pedro van a ser los mejores padres para mi hijo. Yo puedo elegirlos. Es una discusión. Si, yo, si nos vamos a lo que dice el código, no, no lo puedo elegir. Se los tengo que decir. Si esta es una pregunta de examen, les tengo que decir, no, no pueden. Claro, es por sentencia no judicial. Exacto. Para eso hay un sistema, hay una inscripción en el registro eh, único de adoptantes, en el cual si yo quiero adoptar, me tengo que escribir en ese registro, me tienen que evaluar y después me van a, eh, eh, en base a, a las características de los niños y mis características, y cuando me toque mi lugar, digamos, porque hay un orden, también tiene que ver con esto la temporalidad de las inscripciones en el registro de adoptantes, bueno, me seleccionarán. Pero voy un poco más allá esto que les quiero plantear, ¿no? Yo como padre biológico puedo elegir, puedo elegir, y la verdad es que yo no tengo una respuesta para darles, ni un sí ni un no. Parecería que no, ¿no? Parece parece como inmoral, pero ¿por qué? Si yo no lo analizo un poco, si yo en un acto consciente, tomo la decisión plena, libre, informada, consentida, de que no puedo tener a mi hijo. Y la verdad es que es la decisión más difícil que existe, eh, les doy mi palabra, dentro de los procesos de familia, cuando viene una madre y dice, eh, lo quiero dar en adopción porque no puedo tenerlo. Es el dolor, la verdad es que uno se, se pone en los zapatos de esa mujer. No me ha tocado ver hombres, me ha tocado solo ver mujeres que, que, que han tomado esta decisión, son mujeres que llevan adelante embarazos solas, no necesariamente de clase o sea, social. La ley pero... no lo debería prever eso, o sea que en la ley, en el supuesto de que la persona quiera darlo en adopción, solo en ese supuesto, no sé, se configuran determinados requisitos para comprobar que efectivamente se lo quiere dar en adopción a una persona de su absoluta confianza y que realmente se demuestre dentro de un... Procedimiento, no directamente, como decía usted, dar sí, o sea, vecino. Es Digo, una o sea. voluntad controlada. Que es que una... existe, ¿Sí? uh -huh. Dale, te escucho. Sí, no, claro, no, que que existe, que la realidad lo marca, que el legislador controle la situación. Sería una situación yo, controlada. Yo coincido con lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué nos pasa en la realidad? Yo siempre trato de hacer aplicación del principio de realidad. De mejor para el niño, capaz. ¿Podría traer situaciones irregulares? Sí. ¿Podría traer compras de bebés? Sí, puede pasar, lo tengo que decir. Pero también pasa que tenemos situaciones simuladas. Por ejemplo, eh, ustedes habrán visto la eh, figura de la guarda eh, a parientes. ¿Sí? O de la delegación de la responsabilidad parental. Cuando vieron responsabilidad parental, tienen que, tienen que haber visto la delegación de la responsabilidad parental 643 y el 657, que es la guarda parientes. Entonces, en el marco de esas figuras, muchas veces se engloban en esto. Bueno, yo por est por, eh, no puedo hacerme cargo en este momento porque tengo mucho para trabajar, entonces delego por el término de un año, prorrogable por un año más, la guarda fulano de tal. Cuando terminan esos dos años, el año más la prórroga del otro año, no puedo, sí, no, 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 no se mejoran mis condiciones, no puedo hacerme cargo. Entonces, ahí nos transformamos en una tutela o adopciones eh, encubiertas. Entonces, es un tema delicado, es un tema delicado que hay que eh, analizarlo muy en profundidad cuando estoy viendo dentro de los grupos familiares qué son los grupos familiares extensos. Y si realmente existe ese, ese vínculo, no tengo por qué negarlo, no tengo por qué negarlo. Ahora, cuando empiezo a escarbar y veo que en realidad es toda una apariencia, sí tengo que hacerlo, ¿sí? como, como justicia. Fíjense que acá les puse, la guarda de hecho es la que se produce a partir de que los progenitores de un niño se desligan de las funciones de crianza, quedando el niño a cargo de terceras personas sin ningún tipo de intervención judicial. Nace con la entrega del niño, acto que puede tener como antecedente algún grado de parentesco o afectividad entre los adultos o no tenerlo en absoluto y estar sustentado en necesidades de esos adultos y desubjetivización del niño que es puesto en el lugar de objeto, ¿no? de cosa. Aparecen situaciones muy disímiles como puede ser la entrega directa y la inscripción como propio de un hijo ajeno. El desprendimiento de la crianza y la consolidación de vínculos en situación de desequilibrio socioestructural entre la familia que entrega y la que recibe la vulnerabilidad social nos pasó una vez que escarbando un poquito te das cuenta que se los había entregado por las chapas para hacerse la casa, sí, entonces eh, eh, ahí se ve el desequilibrio, ¿no? ¿no? No fue acompañarla para que esa madre pueda criar a ese hijo, sino fue una apropiación a cambio. De un determinado dinero. O puede y ser no también. Que, sí. Por dale. ejemplo, perdón, eh, que le interrumpa, que se me viene un en Me encanta, eh, dale. Por ejemplo, ¿no? En el supuesto que usted dice, bueno, se lo entregan por las chapas para hacer la casa, y después el nene crece, y de repente a los, a los padres biológicos se le da la gana de, de volver a tener contacto con el niño, por ejemplo, ¿no? Uh -huh, Sin haberse necesitado uh -huh. por el procedimiento, y eso. No sé si ha ocurrido calculo que pasa. debe pasar. Pasa mucho. El tema, las adopciones tienen que estar basadas en la verdad, porque si no están basadas en la verdad, a corto plazo o a largo plazo, esto surge. Yo creo que les conté en la clase de filiación, si no se los cuento ahora, que nos ha pasado los últimos meses la, el inicio de acciones de impugnación de filiación de personas grandes, de personas de 50, de 60 años que empiezan a... Hay una etapa en la vida, ¿no? Que uno se, se empieza a mirar para atrás, empieza a, a ver qué es lo que uno es, de dónde viene, y empieza a ver incongruencias en su historia, ¿no? Y frente a la incongruencia en sus historias empiezan a escarbar y cuando escarban confirman sus sentimientos, ¿no? Que, que, algo había, que acá había un secreto en la familia, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que si la adopción no parte de la verdad, estamos en problemas. Eh, y es un, es un problema que va a estar latente y en algún momento va a ser eclosión. Cuando el pibe tenga 15 o cuando la señora tenga 55. En algún momento, por eso siempre cuando la gente se viene a escribir en el registro de adoptantes, les pido que sean sinceros en primer lugar cuando se van a escribir con uno mismo. O sea, si yo quiero adoptar a un niño que tiene de 0 a 12 meses, me anoto de 0 a 12 meses, pero te van a decir, no, porque mira, un nene de 10 años, ¿cuál es tu voluntad adoptiva? Sé sincero con eso, un niño de 10 sigue siendo un niño, no digo lo contrario, es un niño, pero si vos te vas a, vas a poner 10 años solo para que te llamen más rápido, no estás siendo sincero con vos mismo, porque tu deseo no es ese, y cuando tengas la vinculación con el niño de 10 años no va a cumplir tus expectativas y se va a frustrar. Te vas a frustrar vos y lo más importante es que se va a frustrar el niño. ¿sí? Bueno, eh, súper interesante esto. Vuelvo un cachito para atrás para... para, para eh, me equivoqué. Para seguir un poco el orden, ¿no? Pero tenía, Te agradezco que me hayas traído a colación esto porque es, es, eh, ven, venía a colación de esto. Eh, estábamos hablando de proceso de declaración de adoptabilidad. Muy bien, se vencen los 180 días, algo tengo que hacer. ¿Cuáles son los tres supuestos en los cuales puede presentarse la situación de adoptabilidad? Uno, dijimos que es cuando no tenga, eh, no tenga eh, su eh, familia de origen, no tenga familia de origen o no tenga afiliación conocida, cuando haya una decisión plena y libre posterior a los 45 días de nacido el niño de dar en adopción, y la tercera es vencido los 180 días. Tres situaciones fácticas distintas, ¿sí? Tres situaciones fácticas distintas y que analizamos. Cuando no tengo filiación, y obviamente tengo que darle una familia ese niño. Cuando, en segundo lugar, cuando el padre y la madre toman la decisión, muy bien, segunda situación. Y la tercera, que la venimos analizando desde la clase de sistema de protección, cuando se encuentran vencidos los 180 días de trabajo. Bien. Eh, ¿A quién voy a seleccionar? Dadas estas tres condiciones, o que el niño no tiene filiación, o que los padres biológicos dieron su decisión, o que se encuentran vencidos, yo tengo que seleccionar un, una persona o una, un, una pareja de dos hombres, de dos mujeres, de un hombre y una mujer, casados, unión convivencial. No hace falta que sea una específica, puede ser monoparental o no. Y puede ser este de, de, de distinto o de igual sexo. ¿sí? Tengo que elegir, el juez debe elegir, debe seleccionar dentro de los inscriptos en el registro de adoptantes. Ese registro es un registro único ¿sí? que eh, se creó bajo la ley 25854, registro único de aspirantes a guarda con fines de adopción. Entre paréntesis, las siglas DNRUA. Norma, esta es la ley nacional a la que adhirió también nuestra provincia a través de la ley 13326. Es decir, toda persona que quiere inscribirse en el registro de adoptantes se va a presentar en el juzgado de familia en turno en ese momento y va a cumplir con determinada documentación. ¿Cuál es esa documentación? La que establece la acordada 3607 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece... ¿Cuáles son los requisitos que tengo que cumplir para inscribirme en el registro único de adoptantes? En primer lugar, tengo que cumplir, bueno, esta es la función del registro. Tengo que, cierta, tengo que cumplir cierta documentación. ¿Cuál es esa documentación? Documentación formal, que tiene que ver con este, el documento, este, con la partida de matrimonio, si estuviera casado, no es requisito, por supuesto. Eh, si tuviese hijos, también tengo que acompañar las partidas de nacimiento. Eh, la, acreditar mi residencia en la Argentina por más de cinco años. Tengo que eh, acompañar un certificado médico eh, en era hasta hace un mes era de una autoridad de un organismo oficial o sea había que ir al, a alguna salita o al hospital este, municipal o provincial o nacional para que me den un, me expidan un certificado de salud eh, y tengo que presentar unos eh, oficios de eh, que me acrediten que no tengo antecedentes penales ni de nación ni de provincia sí Reúno toda esa documentación y me presento en el juzgado de familia en turno. Allí el, la, se me va a hacer una evaluación de una trabajadora social y de una psicóloga. Eh, y eh, um, si eso da eh, los parámetros mínimos, me van a declarar el alta en el registro de adoptantes. Y a partir de ahí... Entonces. Sí, diga bueno, quién habla. No, te preguntaba que si es un oficio, entonces tienen que ser con asistencia letrada siempre para inscribirse. No, no, no. no. Eh, ¿no? La inscripción en el registro es sin abogados. Si querés, puedes ir con abogado, pero no es un requisito estar con abogado. Para esas, eh, para los oficios, para la eh, determinación de la inexistencia de antecedentes penales, es, uno tiene que eh, presentar la... El, el, el negativo de los antecedentes penales de la Dirección Nacional del Registro de Antecedentes y de la Provincia de Buenos Aires. Para la Dirección Nacional del Registro de Antecedentes Penales, se libra, se, no se libra, utilicé mal la palabra, uno directamente es un trámite web en la página de la Dirección eh, de, Nacional de, 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 del Registro de Antecedentes Penales. Es un trámite que uno hace, paga online, que creo que son 500 pesos el, el sellado, y te lo mandan a tu, a tu mail, a tu correo electrónico. Y en la provincia de Buenos Aires uno tiene que ir a la comisaría del barrio, se eh, previamente va al juzgado de familia en turno, el juzgado el, le, te expide un oficio para que te extraigan las huellas dactilares y esas huellas dactilares en la comisaría del barrio mandan a La Plata y en unos días te devuelven dentro de la comisaría el certificado de antecedentes de provincia, de que no tenés antecedentes de provincia. El, la inscripción, reitero, la inscripción en el registro único aspirantes a guarda con fin de adopción eh, no requiere la asistencia letrada, no requiere la asistencia letrada. Bien, eh, es el juez eh, del proceso de, de niño eh, quién va a evaluar a los pretensos adoptantes y va a seleccionar dentro de ese registro de adoptantes aquel que, eh, aquella persona o aquella pareja eh, que sea la más conveniente, más compatible con ese niño. Entonces, ¿cómo es el proceso? Bueno, yo me quiero escribir en el registro de adoptantes, reúno la documentación, me presento en el, en el juzgado de familia en turno, presento la documentación y. Me hacen las evaluaciones pertinentes, el juez dicta el alta. Listo. Me voy a mi casa con el alta en el registro de, eh, único de aspirantes a guardar con fina de opción. ¿Y a qué me voy a mi casa a esperar que me llame? Otro juez. No, no necesariamente va a ser el juzgado que me dio el alta, el que me va a llamar por el niño. Yo a partir de ahí, de mi inscripción en el registro, paso a conformar el registro único de aspirantes. Me van a llamar... En base al orden temporal y a los requisitos que yo establecí, por ejemplo, si yo puse eh, de 0 a 12 meses, que quiero, eh, tengo aspiraciones a tener a, a adoptar a un niño, y solo en la ciudad de Mar del Plata, bueno, una vez que se hayan eh, evacuado, se hayan finalizado los anteriores este, inscriptos, hay un orden temporal, es que yo, el juez puede ir directamente al último. No, le tengo que asegurar a los que están primero en el tiempo inscriptos en el registro de adoptantes que van a tener la posibilidad de, eh, de ser este, citados para tener una vinculación. ¿no? ¿Se entiende esto del orden temporal que les estoy diciendo? Yo le aseguro a, a, a todas las personas que se inscriben en el registro de adoptantes que se va a tener en cuenta este orden temporal ¿sí? eh, y se va a tener en cuenta los requisitos establecidos. Si yo solicité eh, determinada edad, me van a convocar para vinculaciones en esa determinada edad. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Espero que sí. No sé. A sí. ver. ¿Y no placer? hay otra posibilidad de otro tipo de guardas que no sean eh, tendientes a adoptar, sino que sean guardas temporarias, no sé? Eh, no, lo que vos te estás refiriendo, hay un programa que está eh, experimental todavía que tiene que ver con eh, tipo madrinajos-padrinajos, que no tienen que ver con la adopción puntualmente, eh, sino que tienen que ver con situaciones de acompañamientos o de salidas ¿no? de los hogares, pero no tiene que ver Necesariamente, no, no, esto no tiene que ver con la adopción. O sea, el que se inscribe en el registro de, eh, de madrinazgos o padrinazgos o de acompañamiento eh, no tiene que tener el deseo adoptivo, porque si no se mezcla, ¿no? Entonces, eh, tiene que quedar claro eso. El que se inscribe en estos eh, programas que todavía son experimentales, hay uno en Mar de Plata. Y hay uno en un departamento judicial de Gran Buenos Aires, que no recuerdo cuál es, que tiene que ver con eso, con procesos acompañantes, y tienen que ver también, o están apuntados para eh, determinadas etapas, si no se producen muchas confusiones en la cabeza de los chicos. Primero, está destinado a niños, niñas y adolescentes que no quieren ser adoptados. ¿Sí? Entonces, que tengan salidas, que puedan interrelacionarse, que formen redes fuera de los hogares, porque la vida no está en el hogar, ¿no? esto está más que claro. El pibe cumple los 18 y tiene que tener relaciones, una vida, eh, un soporte, una, una asistencia, ¿no? y dentro del hogar no la vamos a, a crear mágicamente. Eh, eso eh, puntualmente. O, si no, para casos muy puntuales en los cuales eh, se encuentra transitando la declaración de adoptabilidad y está, como, está retrasado el proceso. Pero tampoco eh, el, el mensaje al niño ni adolescente tiene que ser muy claro. Este es un acompañante, es para hacer una salida, es para que te lleve al colegio, es para que te lleve al médico, para que te ayude a estudiar, pero no va a ser tu familia definitiva, ¿no? Porque si no, la confusión en la cabeza de los chicos ni les explico lo que es. Eh, volvemos a esto. Hoy estamos hablando de adopción. Hoy estamos hablando de niños que deseen ser adoptados y de personas que se inscriben en el registro de adoptantes para conformar una familia. ¿sí? Pero yo quiero que les quede claro esto, que el que se inscribe es para adoptar. Y que eso, para adoptar a un niño o ni adolescente, me tengo que inscribir en un registro que es el registro único de aspirantes. No hay otra manera de adoptar. No hay otra manera de adoptar. Si se les plantean otra posibilidad es irregular está mal sí eh, bien entonces la primera sentencia que yo tengo es la declaración en situación de adoptabilidad una vez eh, cumplidos en la, en la dictada la sentencia de adoptabilidad tengo que pasar al paso posterior que puede ser una tutela sí pero hoy estamos hablando de adopción. ¿Cuál es la sentencia posterior? ¿Cuál es el proceso posterior a la, al proceso de declaración de adoptabilidad? Una vez que tengo un niño en situación de adoptabilidad, el próximo paso es el dictado de la guarda con fines de adopción. ¿Qué es la guarda con fin de adopción? A los adoptantes, ¿no? Selecciono adoptantes desde el, proceso, desde el listado del registro de adoptantes que sean compatibles, que, que, que tengan características similares a este niño, ni adolescente y se lo va a acompañar, se va a hacer un seguimiento. Y la guarda con fin de adopción tiene que ver con eso: es acompañar el seguimiento de la vinculación, ¿sí? Eh, ¿Qué dice el 611? Guarda de hecho, esto que estábamos hablando. No está prohibida la entrega directa, está prohibida la entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño. Es decir, yo no puedo elegir, no puedo elegir. ¿Está bien o está mal esto? Bueno, es lo, la discusión que ten, tuvimos hace un rato. ¿Está bien o está mal que yo no pueda elegir? A mí me parece perfecto que no puedan elegir porque eso traería muchas cosas que, que, con lo que estábamos hablando recién. Me parece que está bien. Eh, yo creo que eh, eh, como regla está bien, pero en todos los casos no está bien. Hay situaciones particulares en las cuales eh, Amerita que si siempre estuvo esta madrina, poner el caso de una niña con filiación solo materna, solo materna. Eh, que tiene, eh, vivió siempre eh, es muy relacionada con su madrina, que es la amiga de la mamá. A los cuatro años de la niña, le, la mamá se le declara una enfermedad oncológica y se muere. ¿Por qué esa mamá no puede elegir a esta madrina para que adopte a su hijo o a su hija? Que es la única que la conoce desde los minutos cero y que solo lo está haciendo porque ella se va a morir. ¿Entendés, sí, sí lo que te digo? Es una situación puntual en la cual, ¿por qué esa niña tiene que ir al sistema de adopción? Cuando hay una madrina que la conoce desde el minuto cero y puede ejercer esa función y es su referente afectivo. ¿Entendés? Pero estaría prohibido. O sea, Está manera, prohibido. Y no pues no lo puede, igual de alguna forma, no lo puede. Eh, sí lo puede hacer, lo hacemos habitualmente. Si se plantea, se plantea, se justifica. Por eso digo, no es tan lineal. Yo tengo como en familia, ¿vieron que en todo le dimos la regla y la excepción? Bueno, acá yo les estoy diciendo. La pregunta de examen es: ¿puede una madre o un padre hacer una entrega directa a un hijo? No, no puede. Eso no quiere decir que se analice en cada situación particular esto que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? Perfecto. Eh, bueno, fíjense: entrega directa está prohibido. La transgresión de la prohibición habilita al juez a separar al niño transitorio definitivamente de su pretenso guardo. Fíjense la, la, lo que puede llegar a producir para un hijo, ¿no? Esto de la entrega directa convive dos años con los guardadores a los cuales hubo una entrega directa después el juez puede retirarlos de esa familia y disponer su ingreso a un hogar o a una familia adoptiva es tremenda la consecuencia para la psiquis del niño por eso siempre por eso les remarco que cuando hablo de adopción tengo que hablar de verdad tengo que ir por los carriles habituales eh, hay que ser sinceros porque toda relación que se construya sobre una mentira es una bomba. Es así. Excepto que se compruebe judicialmente que la elección de los progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco entre estos y él o los pretensos guardadores. Cecilia, esto que estábamos hablando recién. Eh, en este punto van a tratar de, eh, vamos a tratar de fundar esta situación particular que yo te estaba marcando. No hay parentesco, pero le podríamos hacer como una figura análoga al parentesco. ¿Te das cuenta? Eh, ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la responsabilidad parental deben ser considerados a los fines de la adopción. Fíjense que acá la ley lo deja, lo deja claro. Que vos tengas la guarda aparente por una delegación. O, por, o la guarda pariente puntualmente eso no implica que es la base de la futura adopción no se utilicen, el, el código les está diciendo a la gente no utilice esas figuras alternativas para llegar al resultado de la adopción porque no les va a ir bien sí pero una pregunta en la delegación por ejemplo en, en la responsabilidad ¿Sí? parental solamente se puede delegar a un pariente por lo que yo leí en realidad correctísimo lo que estás diciendo en la redacción original de o a la algún progenitor fin eso correctísimo lo que estás diciendo, Ceci, pero en la, en la redacción original del anteproyecto decía referente afectivo en vez de pariente. Referente afectivo implica, es una figura muy amplia que trae todo esto. El referente afectivo es la madrina de esta nena de cuatro años que yo te estoy diciendo, por ejemplo. Pero también dentro del concepto amplio de referente afectivo cae a la señora a la cual yo le estoy vendiendo a mi pibe. ¿Entendés? Por eso digo que es tan... Delicado y hay que analizar cada caso en particular. ¿sí? Eh, tenés razón, la guarda es solo a parientes, pero hemos extendido a referentes afectivos que no sean parientes sanguíneos. ¿sí? Bueno, esto es lo que habíamos hablado recién. Bueno, acá les puse cuando hablamos de la discusión de la guarda de hecho, acá les copié algunos fundamentos a favor del reconocimiento de la guarda de hecho y otros que rechazan. La postura de la guarda de hecho. ¿no? Eh, la solución legal es la prohibición de la, 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 la entrega directa ¿no? de la guarda de hecho. Eh, cuando hablo de la declaración en situación de adoptabilidad, necesariamente, previamente, tiene que estar inscrito los adoptantes en el registro de adopción. Para efectivizar lo que la norma dispone, se organiza un proceso que, bajo ciertos requisitos, busca desterrar la entrega directa con dos pilares: la descripción y la declaración en situación de adaptabilidad. ¿Sí? ¿Qué es la guarda con de adopción? ¿Qué es el, este próximo paso que yo les estoy marcando? Se define como la situación a través de la cual el cuidado de un niño se confía a una pareja, casada o conviviente, o a una persona adulta en un proceso de vinculación con el fin de una futura adopción. ¿Sí? Todavía no hablamos técnicamente de adopción, es todo un camino. Desde el minuto, fíjense, que empezamos a hablar, desde el minuto cero, que hablamos de, de, del inicio de la medida especial de protección, del abrigo, ¿se acuerdan? Hablamos, ese fue el día cero de nuestra historia. Hablamos de, de los 180 días, que era la medida de abrigo, vencida la medida de abrigo, hablamos del proceso. De adoptabilidad. Vencido el proceso de adoptabilidad y dictada sentencia de adoptabilidad, el juez tiene que seleccionar un matrimonio o una persona adulta mayor de edad eh, que, que, que para iniciar este proceso de, de, de conocimiento que se llama guarda con fines de adopción. ¿Tiene un tiempo decir? para hacerlo? Sí, para para, iniciar, para el trámite del proceso de guarda. Desde, para el juez, desde la declaración de adaptabilidad. Seis meses seis meses no pueden pasar, sí, pueden pasar, pero digamos, la idea es que no sea más de seis meses. ¿sí? Ese es el, en realidad hay un tiempo mínimo, no hay un tiempo máximo. ¿Por qué son seis meses? Para que sea un proceso de conocimiento, ¿te das cuenta? Para que mínimamente puedan conocerse el niño y los adoptantes. ¿Quién tiene que intervenir? ¿Cuál es el juez que tiene que intervenir? El que declaró. Eh, el juez que intervino en la declaración de adoptabilidad, ¿no? por una cuestión de economía, de celeridad procesal, porque es el juez que conoce al niño, es decir, el juez que viene interviniendo, es el juez que intervino en la medida de abrigo, generalmente es el juez que interviene en la declaración de adoptabilidad y ahora va a intervenir en el proceso de eh, guarda con fines de adopción. El magistrado con competencia para esta definición será el mismo de la inmediata anterior, es decir, de la declaración de adoptabilidad, siendo a su vez el magistrado que intervino en el control de legalidad de la medida. ¿Se dan cuenta? Es el mismo juez que conoce al pibe, es el mismo juez que desde el minuto cero controló la legalidad de la medida de abrigo. Se aplica el principio de concentración y de unidad en la intervención jurisdiccional y esto guarda coherencia con la disposición acerca del centro de vida que establece el 716 para la determinación de la competencia en los procesos de familia. ¿Cómo elijo al, al guardador o a los guardadores? Bueno, el juez que declaró la situación de adoptabilidad selecciona a los pretensos adoptantes de la nómina remitida por el registro de adoptantes. A estos fines o para otras actividades que considere pertinentes, convoca a la autoridad administrativa que intervino en el proceso de la declaración en de situación de adoptabilidad organismo que también puede comparecer de manera espontánea. Entonces, el juez que va a seleccionar a los guardadores del registro único de, de, de hablo de guardadores con fines de adopción, sí, pues si no se van a confundir, eh, que, que, que está eh, seleccionando a los guardadores con fines de adopción, tiene la obligación de convocar a todos los organismos que intervinieron hasta el momento. ¿Qué quiere decir esto? Va a, va a llamar al servicio local, que es el que Recuerden, minuto cero empezó a trabajar con ese niño, es el que conoce ese niño, las necesidades, las características de ese niño. Va a seleccionar, va, perdón, va a llamar al equipo técnico del hogar donde estuvo el niño, que estuvieron seis meses conviviendo con este niño, lo conocen, saben sus deseos, sus necesidades. Y, es, y en base a eso va, y por supuesto va a escuchar al niño, niña, adolescente, el juez, y con todo eso va a seleccionar. A los guardadores con fines de adopción o a, a la o a el guardador con fines de eh, adopción. Fíjense que acá se los desmenuce. Va a citar al órgano administrativo para el supuesto de que fuera el eh, servicio, esperen que acá tengo una cara y no puedo, en el que servicio de protección de los derechos, servicio local o cualquiera sea la denominación dada en cada provincia, es posible que sean citados por el magistrado en atención al trabajo previo e integral realizado con la familia. La regla asume que el organismo, eh, más bien quienes lo integran, conoce al niño, las particularidades y el alcance de los vínculos y desde ese lugar podrá colaborar en la selección de los pretensos adoptantes coayuando pues, con la labor judicial. Este artículo, el 613, no lo dice expresamente, pero las cualidades y calidad adoptiva de los preadoptantes fue evaluada por el registro respectivo, eso ya lo sabemos, digamos, las personas que están inscritas en el registro ya están evaluadas, son todos aptos, ¿sí? No es que el juez va a evaluar si es apto o no, lo que el juez va a evaluar si es compatible con este niño o esta niña o esta adolescente, pero no si es apto o no el legajo, ¿sí? Eh, bueno. Toda selección de aspirantes debe comenzar por la nómina de la jurisdicción en que deba resolverse la guarda. ¿Qué quiere decir con esto? Yo le voy a pedir, el, el yo juzgado de familia, tengo un niño en situación de adaptabilidad, voy a librar un oficio al registro único de aspirantes a guarda con fin de adopción, que tiene su sede en La Plata, y ahí nos van a mandar los 20, no me digan por qué 20, pero es 20, mandan los 20 más antiguos, eh, es un Excel, ¿no? Se carga. Este, aspirantes que para determinada edad de 0 a 12 meses y me larga los 20 más antiguos, no los más viejos de edad, ojo, eh. los más antiguos en la inscripción eh, y me eh, dicen y tienen en cuenta el ámbito geográfico, es decir, primero me va a mandar los 20 más antiguos de Mar del Plata, si de esos 20 no son compatibles o no existen para este niño ni adolescente. Eh, dentro de los primeros 20 en Mar del Plata va a ir a Necochea y después va a ir a Dolores o sea, va a ir abriendo ¿sí? geográficamente eh, más alejado de Mar del Plata después va a ir a Bahía Blanca después va a ir a pensando en los departamentos judiciales bueno, imagínense cómo se van abriendo los departamentos judiciales cada vez más grande en la provincia de Buenos Aires y si se agotan los de la provincia de Buenos Aires los inscriptos en la provincia de Buenos Aires le van a pedir a la dirección nacional del de registro único de aspirantes a guarda con fin de adopción, a ver si existe algún aspirante en otra provincia que quiera adoptar a este niño o a esta niña. Y si no hay en la provincia de Buenos Aires y no hay a nivel nacional, ¿qué es lo que pasa? Seguramente deben haber visto en la tele o en el diario alguna vez las convocatorias públicas de aspirantes a guarda con fin de adopción. ¿Cuándo se llega a una convocatoria pública? Reitero, cuando no hay nadie en la provincia de Buenos Aires o no hay nadie a nivel nacional que cumpla con los requisitos para adoptar a ese niño, niña o grupo de hermanos. Generalmente, cuando se llega a una convocatoria pública, es porque es un niño o niña que tiene algún padecimiento de salud que no es aceptado por cualquiera, o son grupos de hermanos que realmente es muy difícil que se inscriban adoptantes que deseen o que tengan la voluntad adoptiva de eh, adoptar o de formar una familia con cuatro, cinco, bueno, ya más de dos hoy en día, la verdad, últimamente hace dos años que no escribo, eh, más de dos no, no he escrito, tres no, no, nadie, 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 nadie. Bueno, un, lo eligió el juez, a la persona o a la, a la pareja la eligió eh, una vez que se dicte la sentencia de adopción, seis, catorce, eh, dicta la sentencia de guarda con fina opción que no puede exceder de más de seis meses. Es decir, el plazo máximo de la guarda son seis meses. A los seis meses hay que iniciar, en realidad es el plazo este, mínimo máximo, digamos. Es un, un, un plazo que eh, debe establecerse mínimo de seis meses y debe instarse, vencido los seis meses, a iniciar el último paso, que es el proceso de adopción propiamente dicho. Y tema que se desarrollará en la clase siguiente, que es adopción, el proceso de adopción propiamente dicho. Esta es la filmina final que quiero que les quede, digamos, eh, quise ser clara en, en organizarles cómo son los procesos, ¿sí? el orden de los procesos si estamos hablando de adopción. En primer lugar, recuerden, va a estar toda la media de abrigo, ¿no? del día 0 a 180 días. ¿sí? Una vez vencida la medida de abrigo, hay que iniciar el primer proceso. Si estamos hablando en el camino de la adopción, el primer proceso se llama declaración judicial de la situación de adoptabilidad, que está regulada en los artículos 607 a 610 del Código Civil y Comercial, lo que ya lo estudiamos en la primera parte de la clase. Una vez que tengo la sentencia de adoptabilidad, se inicia... El segundo proceso que se llama guarda con fines de adopción. Se selecciona los aspirantes a adopción compatibles con ese niño, niña o ese grupo de hermanos, se selecciona y se le otorga la guarda con fines de adopción. Y el último proceso en este camino es el juicio de adopción propiamente dicho, que está regulado del 615 al 618 del Código Civil y Comercial, que van a ver en la clase siguiente, creo que con Guillermina. ¿Se entiende hasta acá? Dejo de compartir pantalla. Y la idea es la siguiente. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que hemos hablado en el día de hoy? A ver, hagamos un repaso entre todos, a ver si nos entendimos. En primer lugar, yo voy a hablar de la adopción. Cuando hablo de la adopción, hablo de los tiempos de la adopción y marqué como base los tiempos de la adopción. Procurando que todos los efectores intervinientes nos pongamos en la cabeza que hay que hacer todo lo más, preservando el artículo 18 de la Constitución Nacional, la garantía del debido proceso, pero tiene que ser todo lo más rápido posible. En ese sentido, fíjense, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha di dicho en varios precedentes, recordemos Fornerón en este punto, que las decisiones. Alongadas en el tiempo, ah, jurisdiccionales afectan los derechos humanos. Por lo tanto, todas las decisiones tienen que ser tomadas en tiempo hábil, rápido, eficaz, sobre todo en materia de infancia, porque en materia de infancia es de 0 a 18, se pasó, se pasó, perdió. Y aunque me dé la razón la sentencia, la verdad es que no me va a servir de nada. Entonces, tenemos una primera instancia en la cual esta, esta es la situación que, que está planteada. Iniciamos cuándo va a ser un niño, este, cuándo se puede pensar que un niño puede ser dado en adopción cuando se den tres circunstancias particulares que están reguladas en el 607 que tienen que ver son, es el prolegómeno de la declaración en situación de adoptabilidad, cuando no tuviese filiación conocida o cuando hubiera una decisión plena, libre informada de los progenitores con posterioridad a los 45 días de nacido de dar en adopción, y la tercera es vencido los 180 días de la medida de abrigo. Todo el trabajo que se realizó con la familia biológica no tuvo su efecto. Entonces, estos tres son los tres supuestos en los cuales se debe iniciar la declaración de adoptabilidad. Se le da traslado a la demanda a los progenitores biológicos, contestan, no contestan, se dicta sentencia. En un proceso rápido, sumarísimo, el más breve posible, se dicta sentencia. Se decreta la adoptabilidad, si estuvieran dadas las condiciones, se dicta la adoptabilidad, y eso trae aparejado que hay que librar un oficio al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción de la Provincia de Buenos Aires para que me diga quién podría ser, tener las condiciones para adoptar a este niño. A partir de eso se inicia el, el segundo proceso, que sería la Guarda con Fines de Adopción. La Guarda con Fines de Adopción se evalúan a los adoptantes y se acompaña la, eh, el proceso de vinculación. ¿Cuál es el plazo este, mínimo y máximo de la adopta, del juicio de adoptabilidad? Son seis meses, eh, perdón, del juicio de la guarda con fines de adopción, son seis meses. Seis meses. Vamos a esperar seis meses. ¿Para qué? Para evaluar el vínculo. Después de los seis meses se puede iniciar el último proceso, que es la adopción, propiamente dicho, que es lo que van a analizar en la clase posterior. ¿Se entendió? Esto es lo que... Gracias. Esto es lo que analizamos en el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una, una consulta Dale. que me quedó. Eh, Dale. De la guarda de hecho, vos dijiste que estaba prohibido, pero sí. que en cada caso particular, por ejemplo, se trata de un pariente o de, como dijiste, una madrina, lo que sea, se evalúa la situación. ¿Eso lo entendí bien así? Correctísimo, así. La guarda de derechos, yo te lo pregunto en el examen, vos me tenés que decir, está prohibida. Está prohibida, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que hay distintas posiciones académicas, doctrinarias y jurisprudenciales, que yo hay una filmina que ahí te copia, algunas que están a favor y otras que están en contra. Por eso, como todo en el derecho de familia, se va a analizar en cada caso puntual. La regla es la prohibición, ¿sí? sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Yo dentro de un ratito subo esto al campus y mmm, cualquier pregunta mmm, por WhatsApp o, o me mandan mail, ¿de acuerdo? Un cariño a todos ustedes, nos vemos. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, profe. Nos vemos.